Hola. Ahí vamos. Bienvenida, Bel. Hola, Le comento que buenas estoy desde noches. la página. Hola. Y ahí se van sumando. Falta Ale. La rusa se colgó un poquito. Ahí está. Acá estoy, estoy. Todos. Ahí. Saludos desde Chaco, saludos Aguante Mendoza, saludos desde de CABA. Wow, qué bueno. El domingueando todos. Sí. Bueno, qué quilombito este Reprocan, ¿eh? Qué lío. No, no. La idea de este vivo es justamente en lo que podamos es sacar algunas dudas con respecto a esto del registro del programa de cannabis, cosa que nos hace tan felices. Pero que bueno, está creciendo y como va creciendo hay que irlo acompañando e ir creciendo también con él como con todo esto, ¿no? Che, Ale, lo voy a volver a invitar. Bueno. Charili. Ahí se lo volví a enviar. Buenas noches a todos los que van entrando. Está. ¿Cómo anda ese equipo? Buenas, buenas. Qué Buenas lindo. noches. Qué lindo cuadro. Hola, Ale. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Qué día, ¿eh? Qué noche. Hermoso para estar acá, de grupo de amigues. Che, bueno, arrancamos por presentarnos para dar pie, si querés, Ale, a contar un poquitito. Nos presentamos un poco cada uno para que la gente acá está conectada, nos conozco un poco. Nosotros formamos parte de Reprocan, de la red de profesionales para el estudio de cannabis. Yo me llamo Nicolás Dibiase, soy médico especialista en clínica médica y formo parte de Reprocan junto con mis compañeros con los cuales venimos trabajando hace bastante tiempo, que no solo son compañeros y compañeras del movimiento canábico, sino que son también amigos. Así que buenas noches, amigos. Buenas noches. Gracias, Mi. Bien, las chicas se presentan. Ah, nos presentamos Son a nosotros. conocidas. Bueno, mi nombre es Virginia Ventura, yo soy médica emergentóloga inicialmente, hice una especialidad en nutrición y me estoy formando actualmente en fitoterapia también. Al igual que los chicos, nos formamos en endocannabinología, en el posgrado de La Plata. Y bueno, esperamos poder resolver varias dudas en este vivo de hoy. Bel. Bien, bueno, mi nombre es Belén Ferro Moreno, soy médica especialista en medicina familiar, también soy docente de la UNI, en conjunto con los chicos estamos en la cátedra de cannabis medicinal y por supuesto nos formamos en el posgrado, el primer posgrado en Latinoamérica que hubo de endocannabinología y ahora, bueno, tenemos la suerte de formar esta red y poder estar acompañando a usuarios y usuarias de cannabis. Bien, mi nombre es Ale Buxiarelli, soy farmacéutico y bueno, trabajo también en la Universidad Nacional del Sur y compartimos la cátedra libre de cannabis medicinal con las chicas y Nico, así que muy contento de estar con ustedes. Y ya para empezar un poco con el tema, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos desde Reprocan? Primero aclarar que Reprocan es una red de profesionales para el estudio del cannabis, donde articulamos con distintas entidades, ONG, legisladores y legisladoras, y también un poquito articulando con la asignatura o la cátedra libre de cannabis medicinal, un proyecto de extensión universitaria vinculada a la temática cannabis y nuestro abordaje hacia la sociedad también, porque eso es parte de este equipo. Participamos en el Consejo Asesor de Políticas Relacionadas al Cannabis, en el Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis. Y bueno, y aclarar esto, la diferencia que por ahí mis compañeras y compañeros van a aclarar, la diferencia entre este Reprocan, que es una red de profesionales, y el registro del programa de cannabis.
Bien. Nada, que en cierta medida no es culpa nuestra, lamentablemente, la confusión. Entendemos que hemos recibido una enorme cantidad de consultas por personas que pensaban que nosotros somos el registro del programa de cannabis, nosotros somos una red de profesionales que, como explicaba Ale, tenemos diferentes funciones en diferentes cosas, nos centramos principalmente en la capacitación y, bueno, cada uno en la disciplina que desarrolla, en la profesión que desarrolla, en nuestro caso con Bill y Ben, acompañando pacientes en tratamiento con cannabis, en el caso de Alejandro, capacitando, siendo docente y también dándonos una gran ayuda como es la de poder medir de alguna manera la cantidad o la proporción de cannabinoides que contengan los extractos, que es una de las cuestiones también que todavía hoy en día no tiene una resolución. En cuanto a lo que tiene que ver con la legalidad y el cannabis, recordar que la ley de uso medicinal de cannabis, ¿sí?, de la ley de investigación de cannabis de allá del 2017, permitió en un primer momento la posibilidad de investigar en relación a la planta cannabis sativa, con el desarrollo de diferentes trabajos de investigación, que lamentablemente no muchos pudieron ver la luz de cómo se desarrollaron, fueron muy lentos los procesos. En ese momento también se permitió importar o agregar a la indicación médica para epilepsia refractaria la importación de algunos aceites que denominamos quimiotipo 3 o ricos en CBD, que hoy en día, para ir ya aclarando algunas dudas, la única indicación, o sea, la única receta que un médico, que una médica pueden hacer hoy en día, o sea, el único producto recetable en una receta con información de prepaga o de obra social, son aquellos productos ricos en CBD que están aprobados para el uso en epilepsia refractaria y que en la gran mayoría de los casos se solicita que el pedido lo realice un neurólogo, tanto sea infantil o un neurólogo de adultos, salvo algunas excepciones. Yo en mi caso tengo algunos pacientes que están en tratamiento con un aceite rico en CBD, que han sido indicados por mí, pero es realmente la excepción. Terminó siendo un campo relegado específicamente a la neurología y creemos que el registro del programa de cannabis, esta posibilidad de cultivar para que uno que estuvo frente a una cepa, un tipo de planta que uno conoce, que le hace bien, que consume hace mucho tiempo, que sabe que terapéuticamente le calma diferentes dolencias, y esa persona pase de estar en la ilegalidad a la legalidad. Por eso creemos que el registro del programa de cannabis es un grandísimo avance, pero bueno, como vamos a tratar de contar en este vivo, hay algunos tropiezos, hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, como porque esto también es algo que se está desarrollando y creo que como todo lo que tiene que ver con la terapéutica canábica, lo vamos como construyendo en el momento también. Por eso que la idea era brindarles un poco esta corta experiencia que tenemos, por lo menos nosotros como médicos, inscribiendo a pacientes con algunas cuestiones que nos han pasado y que también las hemos intentado resolver a nuestra manera sin mucho asesoramiento. Por eso esta cuestión de entender que lo vamos construyendo entre todos, ¿no? Bien. Bien, Algunas, no sé si quieren ¿cómo? contar, quieren hacer como un resumencito de las nociones básicas de inscripción al Reprocan, de cómo inscribirse al Reprocan. Mini paso a paso. Bueno, como para arrancar, primero que tiene que tener. Bir, se te está cortando un poquito. Por ahí vi, probá de usar los datos, no wifi de última. ¿Querés contar, Bel, mientras Dale, ella? dale. Mientras resolvemos lo de Bir. Ante todo, lo primero que pide el registro de regulado de cultivo de pacientes que utilizan el cannabis medicinal, ¿sí? Es que tengan una cuenta en la aplicación que se llama Mi Argentina, que es una aplicación que sirve para varios trámites, para varias cosas. Entonces, lo ideal sería que ya puedan tener una cuenta hecha ahí. Es una cuenta que mide desde medidas biométricas de la persona, ahí pueden ver su licencia de conducir, su documento. Se conecta con la aplicación Cuidar, es una aplicación muy amplia y entre todas estas cosas que tiene, también tiene, ¿sí?, lo que es el registro al Reprocan como usuarios medicinales de cannabis. Primero, entonces, ante todo, tener esa cuenta.
ustedes cuando se quieren registrar, se van a poder registrar tanto o como usuarios de cannabis medicinal que se quieren cultivar a sí mismos, o como usuarios de algún componente de cannabis medicinal, o como cultivadores, ¿sí?, que van a tener que asociarse a un usuario, o como ONGs que quieren cultivar, ¿sí? Hay otra tercera parte, ¿sí? Ahí teníamos ONGs, usuarios y cultivadores. El usuario se puede anotar como un cultivador. Y hay una cuarta parte que son profesionales, médicos o médicas, que se pueden anotar en el registro y de esa manera van a poder además ayudar a registrar justamente a los usuarios. Si como médico o médica no me anoto en el registro, no tengo mi cuenta en mi Argentina, no voy a poder registrar, ¿sí?, después a las otras personas. Vir, se te había cortado y por eso arranqué. Sí, está bien. No sé qué pasó. Pero bueno, más o menos expliqué qué era la aplicación Mi Argentina y de qué manera se podían registrar, si querés. Bien. Y los cuatro primeros perfiles, que eso es importante tener bien en claro cuál es el perfil que nos toca a cada uno. Por empezar, quien es paciente tiene que ingresar como paciente. Una de las preguntas que más nos hacían era... ¿soy paciente y cultivo, tengo que ingresar como cultivador? No, ese es uno de los errores más frecuentes. Quien es paciente y quiere autocultivar tiene que registrarse como paciente en el primer eslabón que aparece como categoría para hacer el registro. Me registro como paciente y después el sistema más adelante me va a preguntar si el medicamento, la planta de cannabis, dónde se va a cultivar, y ese domicilio que yo ingreso puede ser el mío en el caso de que autocultive, o puede ser el de un tercero, que sería el cultivador secundario. En el caso que yo sea paciente y autocultive, voy a ingresar mi domicilio como persona que cultiva y voy a tener que hacer la vinculación con el médico que tiene que hacerme la historia clínica correspondiente, digamos. Para esto el sistema lo que nos emite es un código de vinculación que voy a tener que darle como paciente al médico para que el médico finalice el trámite a través de cargar en el sistema los documentos, que ahora vamos a detallar bien cuáles son, que pide el programa. Esa es una de las opciones, si soy paciente y cultivo. Si soy paciente y me cultiva un tercero, va a estar la opción de cultivo para tercero y voy a tener que darle mi código de vinculación no solamente al médico, sino también que voy a tener que enviar el código de vinculación a el cultivador solidario que va a estar haciendo el cultivo del cannabis que voy a utilizar, ¿sí? En ese caso voy a tener que enviarle mi código de vinculación entonces a dos personas, el médico y el cultivador solidario. En el caso de que yo sea solamente cultivador, que cultive para un tercero, me registro únicamente como cultivador. Y ahí está una de las tantas falencias que tiene el sistema, que nosotros encontramos en eso, es que un cultivador que cultiva para tercero no puede al mismo tiempo registrarse como paciente. Entonces, aquel que autocultiva tiene que registrarse como paciente que autocultiva, y aquel que quiere hacer un cultivo para otra persona, debe acceder como cultivador. Pero no pueden tener dos perfiles al mismo tiempo. Lo mismo que si un médico, por ejemplo, quisiera ser paciente al mismo tiempo, no se puede. Quien ingresa como profesional de la salud no puede, a su vez, ingresar como paciente ni como cultivador solidario. Eso también es importante de aclarar. Nos parece que es una de las cosas que se van a tener que revisar a lo largo del tiempo, porque alguien que cultiva para un tercero a la vez puede ser paciente y el sistema no contempla esa posibilidad. Pero bueno, en este momento todavía es así. Otra de las dudas que nos venían comentando bastante es el profesional de la salud. Tiene que ser médico, no puede ser ni psicólogo ni kinesiólogo o ninguna otra profesión. Tiene que ser médico matriculado. Eso es hasta ahora lo que permite el sistema, que es quien se encarga de completar junto con el paciente la documentación que el sistema solicita, y es el médico el que se encarga de finalizar, digamos, el trámite, porque es quien va a subir esos documentos al sistema y a enviar la solicitud para que se analice el caso que uno subió. No sé si quieren hacer alguna aclaración con respecto a todo esto, o hablamos un poquito de los documentos. Ahí, a ver, no, está re bien, está re bien. Yo creo que hay algunas preguntas que van surgiendo ahí en el chat que la podemos dejar para el final. Uh-huh.
porque creo que muchas las vamos a responder. Pero bueno, no, eso, en resumen, Bir, lo que vos decís, dos tipos de categorías para ser paciente, tanto que cultives para vos, o sea, paciente que cultiva para sí mismo, que se vincula únicamente con el médico, ahí hay dos personas que se vinculan, y pacientes que le cultiva un tercero, que es un cultivador, que debe registrarse como cultivador, y que también se va a vincular a un médico, ahí hablando, haciendo un trípode médico, cultivador, paciente. Esas son las dos opciones más comunes, digamos, con respecto a eso. También está la opción de ONG y demás, pero bueno, con lo que tiene que ver al paciente está eso. Nos preguntan qué planillas deben completar, si las tienen que imprimir, las tienen que mandar, quién hace esa tarea, cuántas son, se crea mucha confusión. ¿Esto podríamos aclararlo? Bien, bien. A ver, siguiendo un poco con lo que estaba contando Bir, primero, ante todo, tenemos que estar registrados y registradas, entonces, en Mi Argentina, ¿sí? Ahí veía, por ejemplo, una pregunta de qué hago si mi matrícula de médica no está registrada. En realidad, la registramos nosotros mismos cuando nos registramos en Mi Argentina, si nos registramos en el programa, y ponemos nosotros la matrícula, ¿sí? Sea nacional, sea provincial. Lo que la persona usuaria, paciente, necesita, sí o sí, va a ser una consulta médica. Algo para dejar en claro, el trámite del Reprocan, inscribirse al Reprocan, es gratuito, ¿sí? Eso se inscribe, inscribir a una persona en el Reprocan es gratuito. Obviamente, todo va a depender después de la consulta médica, que como toda consulta médica tiene honorarios, así uno consulte por una gastroenteritis o consulte justamente por una consulta en el marco de cannabis medicinal, ¿no? Pero después el trámite es gratuito. Esto lo decimos porque sabemos que muchas personas en las redes sociales por ahí están diciendo que hay que pagar cierta cantidad de plata específica para anotarse en el Reprocan. Eso no es cierto, ¿sí? La consulta médica está inscripta en armar una historia clínica completa con la persona que se quiere inscribir, en marcar la situación y cuál es el motivo, porque esa persona es usuaria de cannabis medicinal o no. Muchas veces esto no surge, no es que uno va y enseguida se inscribe en el registro, sino que a veces es necesario pedir o laboratorios o estudios, ¿sí? O profundizar un poco en la situación de cada paciente. Por lo cual nosotros les sugerimos siempre ir con sus médicos o médicas de cabecera, que seguramente los conozcan más, ¿sí? Así que el registro no, tal vez no sea en la primera consulta, si es la primera vez que se ven con ese médico o médica. ¿Y cuáles son los papeles que tenemos que llenar? Por un lado, hay uno que se llama CISA, que es una declaración que se sube a un sistema informático de salud en Argentina, ¿sí? Y por el otro lado, un consentimiento informado. No sé si, Bir, querés contar un poco en qué consta el consentimiento informado. Bien. Parece a propósito, pobre, le decimos que tiene que hablar. No se te escucha, Bir. A ver. Fíjate si no se te enganchó Wi-Fi, Bir. Bueno. No te escuchamos, Vir, ¿eh? Bueno, les sigo contando un poquito. CISA es una declaración, van a ver que cuando se inscriben van a tener los dos modelos, ¿sí? El CISA es una declaración que van a tener que firmar ustedes como usuarios, usuarias de cannabis medicinal, y también las va a firmar su médico o médica. Y lo otro es un consentimiento informado, que en sí es un contrato legal entre el médico médica y el usuario o la usuaria, ¿sí? Que consta ahí que es un contrato en el cual las personas, las dos partes, se acuerdan de que qué tipo de tratamiento se va a hacer, para qué tipo de patología, cuál es el objetivo del tratamiento, qué tipo de tratamiento se va a hacer, si es con aceite, si es con material vegetal, si es con cremas, con qué quimiotipos, ¿sí? También ahí consta de los beneficios que tiene, los efectos secundarios que tiene, qué pasa si la persona deja de hacer ese tratamiento, y por sobre todas las cosas, este modelo de consentimiento informado que en realidad figura en la página del Reprocan,
Reprocan registro, no Reprocan red de profesionales nosotros, ¿sí? Lo que habla también es de que uno está firmando de que las personas que coordinan este registro pueden, sin previo aviso, caer en la casa de estas personas que están cultivando, porque justamente es un cultivo, ¿sí?, regulado, es un cultivo que va, posiblemente alguien pueda llegar a caer en tu casa para verificar que se tiene el máximo de plantas que se pueden tener, con los quimiotipos debidos que están indicados en el tratamiento. Por eso es tan importante. Ambos archivos, tanto el del CISA como el del consentimiento informado en general, o los dan los médicos, médicas, tratantes, o lo pueden descargar los pacientes, ¿sí? Eso después de que es firmado en conjunto, tanto con los usuarios y usuarias como sus médicos, médicas, eso se escanea y posteriormente su médico, médica, tiene que subirlo a la página del Reprocan. Que, a ver si Vir ahora puede contarnos un poco, no es tan sencilla utilizar la página del Reprocan porque también tiene sus limitaciones. Sí, tal cual. Bueno, aclaración, no es necesaria ninguna receta. Esa era otra de las preguntas que nos preguntaban. El único momento en el que se requiere la receta es lo que aclaró Nico al principio, que es solamente para epilepsia refractaria, los aceites con ricos en CBD. Para la inscripción al Reprocan, estas dos planillas que contaba Belén, los profesionales a veces tenemos algunas dificultades en cargarlas. Esto de imprimirla o no imprimirla, o completarla vía virtual o no, hay varias maneras. Después hay que hacer o un escaneado o sacar fotos, digamos, de todos los documentos, de todos los papeles que se fueron llenando para poder cargarlos al sistema, porque el sistema te permite cargar un solo documento y uno lo tiene que cargar en formato o PDF o Word, digamos, así que o en formato fotografía. Así que todo ese entramado de pasos en el medio entre que se imprime la planilla y se completa, eso queda un poco a comodidad del el médico, el paciente, y en función de qué tipo de consultas esté haciendo, si es una consulta médica virtual o es una consulta médica presencial. El sistema acepta las firmas en forma de fotografía, y esto lo aclaro porque existe mucha consulta en modalidad virtual hoy por hoy, y en ese contexto no se puede hacer una firma presencial y sacar una foto, pero el sistema permite que uno saque una fotografía con la aclaración y documento de su propia firma y suba y pegue esa foto en el documento. A su vez, cuando uno intenta cargar los pacientes, y creo que lo vi ahí como pregunta dentro del chat, a veces sucede que como que el sistema colapsa y aparece un cartel que dice cuota diaria excedida o error de matrícula. Eso en realidad es, ya nos lo ha dado desde el registro, es un error de la aplicación Mi Argentina, simplemente hay que volver a ingresar al sistema en horarios por ahí menos concurridos, como a la noche o a la mañana bien temprano, bueno, en mi caso incluso a la madrugada, son momentos en los que por ahí colapsa un poco la página y no nos permite cargar. Es un error más que nada del sistema. Si no, si se tiene alguna duda o hay algún problema en la cargada de datos, tanto para los pacientes como para los médicos, existen vías para comunicarse con el registro. Está, de hecho, en la misma página, la primera que aparece. Lo dejo después, lo vamos a dejar seguramente en la descripción del video, pero programacannabis@msal.gov.ar es el mail para enviar, digamos, las consultas que tengan en relación a eso, o hay también un número de teléfono al que se puede llamar con característica de Buenos Aires, 4379-9000, interno 4444, esos son números que igual ya les digo en la primera página cuando se ingresa a Reprocan. No que sé tiene qué más estás, éxito el mail que el teléfono. Tiene más éxito el mail que el teléfono. Sí. Sí, el teléfono sí, es sí. Sí. Suelen responder bastante rápido. Sí. Sí, sí, sí. Sí, vos sabés que el tema de la cuota diaria excedida es un tema, porque en mi caso, por ejemplo, hace una semana que vengo intentando entrar y no he tenido éxito con los horarios que he ingresado, ¿no? No he probado otras veces en el día, pero la verdad que es un bajón porque hay gente que te está dejando los papeles también entendiendo que cuando tengan ese permiso van a dejar de estar en la clandestinidad o en la ilegalidad. Entonces se empieza a generar una cuestión de que uno también quiere que el sistema o la página funcione
fluidamente, pero bueno, no depende de nosotros. Viste, también esto que vos decías, ¿no? Tiene que ver con cuestiones de mi Argentina, además, que nos exceden completamente. Y una vez que tiene el registro, ¿cuánto dura? Nos preguntan, chiquis, ¿cuánto dura el registro? ¿La persona obtiene? ¿Qué le llega? ¿Le llega un mail, un carnet, algo físico, digital? ¿Cómo es el tema? Le llega en mi Argentina, le puede llegar, si tiene activada, le va a llegar una notificación de que ya está inscrito, si no, en general lo pueden ir chequeando todos los días, y le va a figurar una certificación que la pueden imprimir, y que si no tiene un QR, que también pueden, que se puede escanear, que lleva directamente a ese archivo, esa certificación de que son usuarios registrados, cultivadores registradas o ONGs que están registradas, justamente. A ver, creo que por ahí, para resumir un poco, entonces tenemos que estar inscritos o inscritas en mi Argentina, tanto si somos usuarios, usuarias, cultivadores, ONGs, médicos o médicas. Es bastante intuitivo el cómo tenemos que anotarnos, no es que es algo muy complejo. Lo único que puede llegar a ser complejo es que la página no esté caída, ¿sí? Porque justamente esto es algo bastante nuevo. Está buenísimo que esté, pero es una página de internet y se satura y cae. Y tener en cuenta de que esto requiere una consulta médica, seria, profunda, profesional, ¿sí? El médico o médica que va a acompañarlos está poniendo y está firmando con su matrícula una situación de salud, como firma y cualquier otra situación de salud, pero lleva la misma seriedad, no es nada más anotar en un registro que es un listado. Es algo bastante más complejo y hay que verificar ciertas cosas. Ojalá pudiéramos decir que el cannabis todo podemos consumirlo todos libremente como indicación médica, sí, pero como indicación médica, lamentablemente, nosotros hay personas que le podemos sugerir que el cannabis puede favorecer, beneficiar algunos síntomas, y hay otras contraindicaciones relativas que ponernos por ahí un poco más estrictos. Entonces, sinceramente, no es tan sencillo. Todas las personas requieren una consulta médica. Ahí consultaban las consultas médicas. Lo que cobre una persona por privado es lo mismo que cobra por cualquier otra consulta médica. No hay un precio fijado específico para esto. Lamentablemente, no tenemos un registro de todas las médicas que hay. Podemos decirle que nosotros estamos registrados como médicos y médicas, pero no sabemos en el resto del país quiénes lo están, ¿sí? Y bueno, lo importante es tener en cuenta todos estos pasos a seguir. ¿Alguien de otra provincia puede vincular? ¿Cómo es? Eso, preguntan mucho. Si alguien de otra provincia puede vincular, ¿tiene que volver a la consulta la persona que fue y la vincularon? Otra vez, me parece, se le trabó. Vir, otra vez se te trabó. ¿Por qué? Pasa. Che, bueno, con respecto a lo que preguntaba Ale, que nos dimos una discusión interna también entre nosotros con respecto a atender virtualmente a otras personas de otras provincias y si eso, digamos, se puede utilizar o sirve el tema de estar en el Reprocan y atender en otra provincia. Yo hace tiempo que vengo realizando algunas consultas virtuales y estrictamente no he tenido un rechazo para pacientes que son de otras provincias y mi matrícula es provincial. Entiendo que se enmarca dentro de una videoconsulta y yo puedo atender por videoconsulta a un paciente en cualquier lado, pero eso tampoco creo que está hasta claro con respecto a la legalidad. A las herramientas legales de la videoconsulta, creo que tampoco están como muy desarrolladas eso también, pero bueno, si puedo decir que a buenas y primeras yo no he tenido dificultades para ingresar a una persona al Reprocan como médico de la provincia de Buenos Aires para un paciente que es de otra provincia. Pero bueno, no está especificado eso, digamos, ¿no? ¿Cuánto dura el registro? ¿Cuánto me dura? Un año tiene duración. Bien, y en ese transcurso tengo que volver al médico o a la médica, supongamos, hoy me... Me parece ¿cómo que es? Esto es muy, muy independiente también de cada uno, o sea, de repente si yo tengo un paciente que vengo en seguimiento y que lo vi 2 meses antes de que renueve la consulta, no sé si
tengo que verlo de vuelta cuando renueva la consulta, pero me parece que eso es muy específico de cada uno. Hay gente que consultará una vez por año, cosa que me parece algo raro, porque si vos estás en tratamiento con una patología, es raro que consultes una vez por año, pero bueno, eso sería lo mínimo a consultar, como para uno saber que, porque aparte uno hace seguimiento, quiere saber cómo anduvo con la planta, cómo anduvo con, con los extractos que hizo, si sirvió o no sirvió, o sea, tiene que ver dentro del encuadre de seguimiento médico, no es un permiso, no es el médico que te, un gestor, los médicos no somos gestores que te damos un permiso que te vaya bien. Es un permiso para cultivar para una persona en tratamiento, y esa persona está en tratamiento bajo la supervisión de cada uno de nosotros que trabajemos. Por eso, cuando a veces recibimos en cada uno de nuestros Instagram mensajes de gente mandando la foto del código de vinculación con un mensaje que dice vínculame, no están entendiendo el espíritu del registro del programa de cannabis, que es para pacientes que estén bajo seguimiento médico. O sea, hay que tener un seguimiento médico para que esa persona, en el caso del profesional, le recomienda hasta quimiotipos o, como decía Abel, diferentes formas de administración, pero es en el contexto de un seguimiento médico, no es en el contexto de dar permisos por dar permiso. Entendemos también el gran déficit de profesionales capacitados en terapéutica canábica, lo entendemos perfectamente, por eso, como dijo Abel, hacemos la aclaración, nosotros somos tres personas de acá de Bahía Blanca, cuatro con Sole Pascual, también que forma parte de la PROCAN como médica, que estamos inscribiendo, pero nos escriben gente de todo el país, y la verdad que es una tristeza muy grande decirles que no tenemos espacio, que no tenemos lugar, que no estamos dando abasto. Por eso creo que también se presta mucho a la confusión, porque el cuello de botella que se arma con los profesionales es muy, muy, muy finito. Sí, y además no se están teniendo en cuenta a personas usuarias responsables y adultas, ¿no? Que también es otra forma de, digamos, de utilización de la planta, y bueno, todo lo que siempre pregonamos también de esas libertades individuales de ReproCan. Y también hacer una breve aclaración, cantidad, cuánto puedo tener, cuánto no. Bueno, según uno de los anexos, el anexo 2 de una de las últimas resoluciones, estaban hablando de hasta 9 plantas en fase de floración, no se aclara en periodo vegetativo, pero de todas maneras siempre hay que ser cauto, hay que tener respeto también por el resto de las personas y también por las reglamentaciones vigentes que son ajenas a nuestro ReproCan. Acá no estamos promocionando nada, sino que estamos avisando, son hasta 9 plantas en fase o en periodo vegetativo. Las condiciones que figuran en ese anexo dice condiciones de interior, pero no significa interior de indoor necesariamente. Puede ser el interior de tu hogar en un patio donde obviamente esté un poco al resguardo de la privacidad, ¿no? Porque que otra gente no la vea. No hay ningún problema en hacerlo en el patio. Uno no lo va a poner en la vereda, ¿sí? A eso apunta las condiciones de interior. Por otra parte, son hasta 6 metros cuadrados, lo cual alcanza en general para un número o un tamaño mediano o promedio. Por otra parte, el transporte. ¿Qué pasa? Una persona usuaria quiere viajar y tiene miedo que lo pare la policía o algún agente de seguridad. Bueno, está permitido el transporte hasta 40 gramos de material vegetal y también de 1 a 6 frascos de 30 centímetros cúbicos. Y por otra parte, hay un caso reciente de una persona que viajó en avión y pudo transportarlo. Era un avión, entiendo, por la noticia, no lo aclaraba, pero es un avión interno, nacional. Internacional, obviamente, si uno transporta cuando llega a un país, probablemente si su legislación no es acorde a la nuestra, tenga un problema legal. Digo estas cuestiones para que lo tengamos en cuenta. Sí, tal cual. Si quieren, respondemos unas preguntas que hay en el chat. Vamos con eso. Abel, ¿querías decir? Sí, ahí vi unas preguntas que por ahí se quedaron con esto de los quimiotipos. Acá nosotros, por lo menos en nuestra experiencia en Bahía Blanca, a ver, no todos los quimiotipos son para todas las personas. En grandes rasgos, para diferenciar, lo que hacemos es evaluar las proporciones que tienen de THC y CBD las plantas. Algunas tienen mucho THC, otras tienen mucho CBD y otras en general están en la misma proporción. Y según la condición de salud de la persona, según la historia clínica, la historia previa de la persona, es que se define a ver cuál corresponde o si son de varios al mismo tiempo en diferentes momentos del día. Sí, pero tratamos de definir a ver cuál es el que corresponde, y en general, bueno, por ejemplo, con Ale, que es farmacéutico, magíster en fitoterapia y que trabaja con cannabis medicinal desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Nos ayuda
a poder conocer un poco los quimiotipos. No sé si querés contar, Ali, un poco cómo trabajás con eso. Sí. Sí, esto forma parte del grupo del equipo de ReproCan, donde interactuamos a través de un proyecto de extensión universitaria que entre sus objetivos articula con estudiantes, profesionales, y a su vez lo que hacemos es en ese camino para tratar de reducir la incidencia de los efectos adversos, que si bien no son tan importantes en algunos casos, en otros es un tema sensible, y lo que hacemos con el equipo médico de ReproCan es analizar las distintas formulaciones que utilizan los diferentes pacientes. ¿De qué hablo? Aceites, resinas, tinturas, preparaciones que compran en internet, donde vemos muchas veces que la calidad de estas preparaciones es deficiente porque a veces el perfil químico del contenido de cannabinoides o el tipo de cannabinoide presente no se ajusta a su necesidad fisiopatológica e incluso a veces podemos tener algunos efectos adversos que probablemente los chicos lo detecten en el consultorio o cuando el paciente o la paciente acusa algún efecto adverso. Bien, bien. Después, bueno, hay preguntas que nos... Ah, sí. No, que hay preguntas que estaría buenísimo que no queden sin contestarse, como por ejemplo esto del valor de la inscripción a ReproCan, ¿no? Esto de cuánto sale inscribirse a ReproCan, que ustedes lo explicaron recién, que es la inscripción es completamente gratuita. Nadie debería cobrarte la inscripción al ReproCan. Por eso nosotros hacemos tanto la insistencia en que esto se da en el marco de una consulta médica, y en esa consulta médica se acuerda con el paciente que una de sus mejores opciones o una opción para complementar su tratamiento es el cannabis, y en ese contexto de indicación, de recomendación, de asesoría en terapéutica canábica, uno inscribe al paciente en el ReproCan, digo, ¿no? Y después el valor que cobre cada médico, eso es muy individual. Obviamente, en nuestro caso, tratamos de que sea una tarifa acorde, una tarifa justa relacionada con tanto sean pacientes particulares o con obras sociales o prepagas, porque ahí dice uno, ¿mi obra social me tiene que cubrir la consulta? Por supuesto, pero bueno, no todos los médicos trabajan con todas las obras sociales, eso es algo muy específico de cada médico, ¿no? Y también siguen preguntando si hay que presentar algún tipo de receta, e insistimos que no se presenta ningún tipo de receta, sino los papeles que ustedes comentaron que tienen que ver con la inscripción al RECAN del CISA, ese formulario, y el consentimiento formado. Son dos PDF, dos papeles que se tienen que llenar para inscribir. No hay receta, no hay orden médica, porque uno lo que hace es una recomendación de quimiotipos, porque no hay un producto recetable tampoco a poner, digo, ¿no? Para eliminar el tema de la receta médica con respecto al ReproCan. ¿Ustedes tienen los formularios en consultorio? ¿Alguna persona que por ahí no tiene impresora o no sabe dónde descargarlo? En general, ¿el equipo médico suele tener esos dos formularios disponibles para el paciente que por ahí no puede acceder a imprimirlos o algo por el estilo? ¿O no sabe tanto de tecnología, que es lo común, no? Sí, por supuesto. A ver, estas cosas se adaptan obviamente a cada paciente, paciente con lo que nos manejamos por mail, le mandamos por mail algunas cosas para que luego las imprima en la comodidad de su casa. Hay otros pacientes que directamente vienen con los, tanto el CISA como el consentimiento informado impresos. Vamos manejándonos según cada paciente. Ahí igual algo que vamos viendo y que conocemos esta deficiencia y que la sabemos y que justamente hace poco Nico hizo un video explicando esto es que reconocemos que hay una necesidad urgente de que la población pueda acceder a atención especializada en terapéutica canábica, ¿sí? Que sabemos que la mayoría de nosotros trabajamos en sistema público y trabajamos en consultorios privados, pero en el sistema público obviamente nosotros tres no damos abasto. Sí, no vamos a poder abordar a todas las personas que necesitan esto. Necesitamos que haya formación en el sistema público, sí, y que sea una formación que a la cual pueda acceder todas las personas, no que seamos uno o dos nada más, o que se nos dé el espacio entonces para eso. Hoy la mayoría de nosotros, acá como nos ven, estamos atendiendo en guardias COVID, en centros respiratorios, atendiendo todas las patologías que están siendo postergadas. Entonces, sabemos que también estamos viviendo en una situación bastante compleja, aún así, creemos que es ultra necesario que haya más profesionales y mucho más en sistema público, porque sabemos que muchas de las personas que estamos viendo tal vez no tienen obra social y se les dificulta
abonar una consulta médica. Así sea una consulta médica, y veía que preguntaban cuál es un precio razonable. No existe en realidad un precio razonable. Los médicos o médicas son profesiones liberales en las cuales a veces ponen valores que pueden resultar o muy accesibles o irrisorios. Lamentablemente, la idea es que la persona que no tiene obra social pueda acceder en el sistema público directamente, no que tenga que ir a buscarlo por fuera, porque esto es una ley nacional, o sea, es un derecho. Entonces tienen que poder acceder en cualquier unidad sanitaria que tengan cerca de su casa, en cualquier hospital al que se acerquen. ¿Qué pasa si voy a un médico o médica y no me quiere inscribir? ¿Cómo? No, habla amigo, hablamos. No, quería decir que no le habíamos respondido, no está permitido más de un permiso por domicilio. Más de un permiso por domicilio. Bien. No más de un permiso por domicilio. Bien. Y esto tiene que ver un poco también con una de las preguntas, casualmente, del chat, porque dicen, hay una que dice, ¿cómo identificamos a un empleado del Reprocam para dejarlo pasar en una inspección? Eso no está instaurado todavía. Así que no va a ir alguien, por el momento, no está estipulado en las reglamentaciones vigentes de que un empleado o alguien del Ministerio de Seguridad vaya a inspeccionar un domicilio. Eso está hasta el momento, por supuesto, pero no va a ir nadie con una tarjeta identificatoria por el momento. Y aparte, lo que dice textual el consentimiento es, el paciente acepta recibir en cualquier momento, sin necesidad de previo aviso, inspecciones por parte de la autoridad estatal pertinente a fin de constatar el cumplimiento del tratamiento prescripto por el profesional, o sea, ni siquiera te dice quién ni nada, pero bueno, esta es una manera de esto, ¿no?, de la cuestión de cultivo controlado, y además de entender que si caen en tu casa, uno debería ser prolijo y tener todo en regla, ¿viste? Estas cosas siempre insistimos desde antes de que se permita cultivar, ¿no?, de tener historias clínicas, indicaciones médicas, papeles en el caso de Reprocan. Ahora, hoy en día, la única manera de legalmente cultivar es inscribirse en Reprocan. Lamentablemente, hoy en día es la única manera y tenés que tener los papeles correctamente, porque si los tenés correctamente podés hacer cosas como esto que contaba Ale, ¿no? De inclusive transportar dentro de tu país cannabis que vos lo usás terapéuticamente, cosa que antes sería imposible, pero bueno, se necesita cierta burocracia y es esto, por eso yo calculo que también dan esa séptima cláusula como diciendo, bueno, te podemos caer en cualquier momento, por favor, estate atento y tenete todo bien, ¿viste? Bien. Bien. Hay un montón de preguntas, no llegamos ni en pedo a responder todas. Vi una pregunta que un chico ponía con respecto a cuestiones laborales, a si esto estaba enmarcado en preocupacionales o no. La verdad que no sabría decirte, esto ya estoy diciendo de cosas que sabemos por ahí de la vida, ¿no? Pero hay trabajos en los cuales es tolerancia cero con ciertas sustancias, pero también tolerancia cero con un clonazepam. Entonces, la verdad que eso se va a obviamente en cada contexto, puesto que una persona que está bajo tratamiento, las consideraciones es al momento de si llega a dar positivo, por ejemplo, con cannabis, ¿no? Sí, casualmente recuerdo algunos casos que siempre comentamos lo que son los trabajos en minería, se monitorean niveles de cannabinoides, anfetaminas, estupefacientes, etcétera. Sí, también sería interesante una recomendación particular, cuando alguien va a tramitar su carnet de conducir, le preguntan qué patologías tiene, si está bajo tratamiento médico, el cannabis no deja de ser una sustancia que se utiliza como un tratamiento médico. Es importante blanquear estas cuestiones para no tener vergüenza, que no nos estigmatice, y además, en ese sentido, nos estamos cuidando entre todas y todos, y eso es lo importante. Entonces, eso también, al ser una sustancia medicinal, es importante informarlo, y de a poco, lo que son las fuerzas de seguridad se van a ir aggiornando a esta situación, reduciendo un poco el nivel a veces que tenemos de incomodidades o desencuentros con las fuerzas de seguridad, por un lado, y con un registro que está o que proviene del Ministerio de Salud. Bueno, estas cuestiones todavía ocurren en general, pero de a poco se va teniendo esa empatía como para comprender la situación. Por eso es importante tener el registro, esa especie de carnet, uno lo puede incluso imprimir para quedarse tranquilo. Entonces lo puede poner en la puerta del indoor, en algún folio, llevarlo en el auto también si va a transportar o en el avión. Es importante tenerlo siempre a mano para evitar disgustos y evitar el secuestro de materiales y otras cuestiones que a veces también vemos en la práctica.
Sí, lo sugerimos además porque hay veces que mi Argentina se cae, Reprocan se caen. Entonces, si ya lo tenés hecho, imprimilo, tenelo a mano. Es mucho más sencillo, creo que se van a ahorrar bastantes disgustos, como decía Ale. Bien, no sé qué otras preguntas había. Bueno, No, yo aparecen estaba preguntas, revisando ahí intranquilidad y un otras poco cosas. mínimo. Por ahí, ¿sabés qué? Contarles un poco qué patologías hemos inscripto, porque hay muchas preguntas con respecto a si tengo ansiedad, puedo y demás. Yo recién comentaba también a Abel y a Vir que en mi caso son más o menos 4 o 5 patologías que vengo registrando que tienen que ver con aquellas que tienen por ahí un poco de evidencia para su uso. Para su uso con cannabis, digamos, para su tratamiento con cannabis, pero en primer lugar sigue siendo todo lo que son patologías que cursen con dolor crónico, aquellas patologías que a la cabeza, como las cuestiones artrósicas o las lumbalgias crónicas o dolores neuropáticos y demás, trastornos de ansiedad, sí, sin duda, hemos puesto y hemos recibido aprobación, insomnio, también insomnio de conciliación o de fragmentación, cualquier tipo de insomnio también ha sido aprobado. Bueno, obviamente algunos tipos de epilepsia que con pacientes que se benefician con algún tipo de quimiotipo que no sea específicamente quimiotipo 3, y esas son las patologías, no hay muchas más. En mi caso, esas son las que rondan, no tengo mucho más que esas, ¿no? Sí, por ahí las que más tenemos también lo mismo, dolor crónico, trastornos de sueño, ciertos trastornos de ansiedad o trastornos de ánimo, epilepsia refractaria, algunos pacientes que están en tratamiento quimioterápico para lo que es náuseas y vómitos, algunos pacientes con patologías que generan espasticidad como la esclerosis múltiple. Tal cual, al Parkinson. Creo que por ahí la mayor limitante que tenemos son algunos pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares descompensadas, con los cuales tenemos que tener mucha precaución. Pacientes que tienen, por ahí justo hoy vi que había una pregunta que hablaba de brotes psicóticos. Bueno, ciertos pacientes que por ahí tienen situaciones de delirio, brotes psicóticos, esquizofrenia, hay ciertas cuestiones de salud mental que hay que tener en cuenta porque el THC por ahí no es la mejor opción y ahí por eso son importantes pensar en los quimiotipos que estamos administrando. Por ahí conviene mucho más tener algunos productos de cannabis que tengan más mayoritariamente CBD. Y también siempre tener en cuenta que ahí estaba viendo, se me pasan muy rápido los comentarios y no logro retenerlos, pero la interacción con otras medicaciones, por supuesto. Supongamos con el dolor crónico, el cruce que tiene a veces el cannabis con opioides puede ser beneficioso, potenciando el efecto analgésico de los opioides, pero con ciertos otros medicamentos que interactúan en el sistema nervioso central. Tal vez no. Entonces, bueno, no es algo tan general. Hay que ir persona por persona. Cada persona tiene un sistema endocannabinoide diferente, un historial diferente, situaciones que requieren por eso mismo una consulta médica. Pregunto también, Vir, ¿estás una ahí persona todavía? nueva que los visita. Alguien que va a la consulta nuevo, ustedes, por supuesto, le hacen un chequeo, preguntas que aparecen por ahí en el chat, o voy al consultorio y directamente ya me registra. ¿Qué nivel de conciencia hay que tener para eso? Digo para aclarar estas cuestiones que la gente, Gente. para que no piense que es pensar simplemente algo. Bien, eso creo que lo tengo miedo de hablar ya, siento que cada vez que abro la boca se traba todo. Eso lo comentabas un poquito, eso va a depender de cada paciente individual y del criterio del médico a la hora de evaluarlo. Hay veces que es necesario solicitar algunos estudios. Dependiendo de los antecedentes que tenga la persona, del motivo por el cual busque consumir aceite de cannabis para tratar el síntoma que sea, los antecedentes familiares que tenga, los tratamientos previos que haya hecho, digamos, queda muy a criterio del médico lo que haya que solicitar, si hay que pedir algún estudio extra como un laboratorio o alguna prueba ergométrica o alguna prueba de algún control de presión arterial o cosas por el estilo, según la edad
y según los antecedentes que tenga la persona. Así que sí, muchas veces va a suceder que en una primera consulta no se va a hacer o no se va a activar el registro porque va a ser necesario pedir algunos estudios, algunas cuestiones. Diferente es cuando es un paciente que uno ya viene recorriendo, ¿no? Que, bueno, es en la mayoría de los casos así, pero muchos consultan por primera vez por no encontrar médicos que estén registrados dentro de la página, y sucede esto. Siempre tengan en cuenta que tienen que llevar sus estudios previos, por ahí para evitar hacer consultas extras o evitar pérdidas de tiempo, traten de llevar a las consultas de primera vez todos los estudios anteriores que tengan, los más recientes, como para tener una idea general y poder ir achicando un poco las cosas que se suelen pedir, pero no en todos los casos se puede iniciar un registro desde la primera consulta si es un paciente que no se conoce previamente. Se está haciendo esta pregunta varias veces, se está preguntando bastante en el chat esto de que si hay que tener una especialización en cannabis para recetar cannabis, y la verdad es que no. Necesitas ser un médico o médica matriculado. Con la matrícula podés inscribirte al registro del programa de cannabis. Lo que uno considera como médico, como médica, es tener un conocimiento de lo que tiene que ver con terapéutica canábica, porque si bien la planta es hiperbenévola y es muy raro que genere un efecto dramático, fatal en la persona, sería extremadamente raro, es importante, como decía Abel, conocer interacciones, conocer ciertas alarmas, ciertas contraindicaciones. Entonces, tácitamente, bueno, en cierta medida, sí, obviamente los médicos no se inscriben al ReproCan porque tienen desconocimiento de terapéutica canábica, por eso nosotros volvemos a insistir con la importancia de la capacitación de profesionales de la salud. No nos dirigimos a médicos específicamente, hay muchos odontólogos que tratan bruxismo, neuralgia del trigémino, bueno, obviamente es la cuestión que tiene que ver con psicoterapia y demás, pero bueno, faltan más lugares de capacitación. Nosotros este año vamos a tener la oportunidad de ver por cuarto año la posibilidad de coordinar la cátedra de uso terapéutico de cannabis en la carrera de medicina acá de la Universidad Nacional del Sur, que también los invitamos, que es una cátedra abierta que muy probablemente se mantenga de una manera virtual. Estamos como viendo a ver cómo se va a desarrollar eso, pero invitarlos, ¿no? Invitarlos a cuestiones que tienen que ver con capacitación, sobre todo si son profesionales, porque necesitamos cada vez más profesionales que puedan dedicarse y acompañar pacientes con respecto a lo que tiene que ver con la terapéutica canábica, ¿no? Porque aparte es una herramienta muy buena para la clínica médica en general, para la medicina, digamos, de cabecera, es una gran herramienta, ¿no? Bien. Ahí veía otra pregunta que decía... Si sos médica, ¿no puedo cultivar? No. Si sos médica, ya no te haces como médica, no puedo cultivar. Es uno de los problemas que tenemos, sí. Otra cosa que preguntan ahí, si los tratamientos, bueno, si puede, a ver, el tratamiento es con cannabis medicinal, después es según lo que el médico considere que es lo que sugiere, puede ser vaporizado, puede ser en crema, puede ser aceite, vía sublingual, vía oral, o sea, eso va a depender de cada situación y de cada persona, pero sí, se puede indicar material vegetal para vaporizar. A ver, en general no lo solemos indicar fumado, pero porque tampoco recomendamos la combustión de ningún producto, porque la misma combustión en general genera daño, pero vaporizado sí se puede indicar dentro de lo que es el ReproCan. Y el médico sí, tiene que estar inscripto sí o sí en el ReproCan, si no, no va a poder inscribir y indexarse con sus pacientes, sus usuarios u usuarias. No sé. Amigos, nos quedan unos minutitos nada más, porque dura una hora el vivo, ya se nos va terminando. No sé si quieren agregar algo, no sé si nos faltó algo muy importante de las preguntas, sé que nos deben haber quedado mil. Sí. No hay una historia ¿alguna cuestión específica para lo que están preguntando ahí? Respecto a los productos farmacéuticos, aclarar esto de que si bien ahora se promociona o se ha difundido noticias respecto a productos o especialidades medicinales con controles de calidad, eficacia y seguridad, estos productos siguen estando prescriptos para lo que es el tratamiento de la sintomatología asociada a epilepsia refractaria. Son productos que exclusivamente tienen CBD. El más nuevo es el Combupidiol, pero no está accesible para pacientes con
otras condiciones de salud o enfermedad, y por lo tanto eso está restringido para personas con esa patología en particular. Por lo tanto, lo del ReproCan es un avance en ampliar los derechos para las personas que no están cubiertas o alcanzadas por esas patologías, y en la opinión personal corresponde una ampliación de derechos que tenemos que seguir trabajando entre todos y todas. Por eso celebro la creación del ReproCan, más allá de las incertidumbres que crea registrarse, etcétera, pero sigue siendo un avance, e incluso mejor que en otros países que lindan con Argentina. Bien. Bien. Dejarles a mano la lista de profesionales que están en las redes de ReproCan, tanto en Facebook como en Instagram. Vamos tratando de sumar profesionales que demuestren algún tipo de experticia en lo que es terapéutica canábica, por ahí la realización de algún curso o algo por el estilo, y lo vamos incorporando a esa especie de cartilla de médicos y médicas que tenemos en nuestras redes, que tan gentilmente va armando Pame Di Meglio, nuestro ángel de la guarda, nuestro todo, que le mandamos un beso grande, que está ahí coordinando. Un beso grande. De profesionales para el estudio del cannabis medicinal, la coincidencia de nombres es fortuita, nosotros nos creemos. Bien. Che, bueno, me parece que va terminando. Bien, bueno, sí. Gente. Bueno, nos estamos viendo, recuerden a los médicos y médicas. Y estudiemos mucho, como siempre hay que estudiar un poco, y es importante que los médicos matemáticos de cannabis. Siempre brille el calor del cannabis de ReproCan y que estemos unidos, como siempre. Los quiero mucho. Nos vemos. Adiós.